Esto es La Voz del Cóndor, ya vamos a terminar este programa La Voz del Cóndor en la 97.5, ya hay Luna Azul. Hemos demorado un poquito, la marcha de morar a Rodando Calle, porque estamos con una entrevista con una hermana de las comunidades extremeñas y ahora la IT. Y bueno, agradezco al director, su familia, a todos los escuchas que nos escucharon. Y bueno, para nuestra hermana que se entrevistó, vamos a dar esta plegaria para que, como dijo ella, la revolución. Y tenemos que reconocer lo que dice nuestra madre tierra, plegaria a la Pachamama. Querida Pachamama, tú que reinas en el universo con la inteligencia del sano equilibrio, escucha a tus hijos, intercede por nosotros con los grandes vientos, habla con el agua, con el fuego y con la tierra. Hoy te pedimos dibujar las esperanzas en nuestros rostros. Danos la gracia de tu aliento eterno, cobijamos con tu brillante sol, guíanos en la noche de nuestras vidas, con la luz de las estrellas y la sabia luna. Acompáñanos en nuestro viaje visionario por el medio del sueño sagrado y los tambores de luz. Hoy te pedimos regresar las fuerzas de tempestad a su sitio, te pedimos calmar las aguas turbias, aquietar el fuego interno. Que tu sabia inteligencia se lleve muy dentro de nosotros, aquello que pulula y exerva en exceso creando caos. Hoy te pedimos que nos acompañes con la curación de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Tú que eres sabia, haz de nosotros tus hijos instrumento de salvación. Hoy te pedimos que tu manto de luz nos purifique y sane las heridas y errores de nuestro pasado. Te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro sendero de luz. Querida Pachamama, te glorificamos por tus flores, tus fragancias, la abundancia de tus alimentos y las aguas que nos debe beber. En agradecimiento te brindamos mis sensibles prédicas. Te rindo culto, te hablo en meditación y silencio. Siempre muy presente estás en mis plegarias. Querida Pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos cerrados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes. Me comprometo en beber del río sano, en curar mis hermanos y los animales y proteger los bosques. Hoy me comprometo a dar alimento al pobre y quien estira la mano. En ti nuestra vida nace, crece y reposa. En ti nuestra vida se enciende y se apaga. Somos tu luz, somos tu cuerpo, tu espíritu. Con solemnidad llegaré a ti convertido en polvo. Cuando mejor lo decidas, Munay, Pachamama, Munay, Munay. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo viernes, si así lo permite nuestro Tata Inte y nuestra madre tierra y nuestra comovisión. Muy buenas noches, hasta el próximo viernes. Te he dado sin tu cariño para todos ustedes.